Y aquí estamos después de, ¿qué? 2 semanas de... ¿Una? ¿Dos? Una. Una semana de no tener simposio en este simposio especial. El simposio está de luto por la muerte de nuestro José José. Aquí a mi izquierda tengo a Emanuel, el coyote. ¿Qué rollo, gente? Coyote 45, saludándolos. Lástima el Triste. motivo por el cual los Sí, estoy saludando el día de hoy. un coyote triste está Un aquí. coyote quiere llorar en la llanura. Un coyote quiere llorar. En la llanura. ¿Cómo iba esa canción? No sé, güey. No sé. No desconozco. ¿Cuál canción digas, güey? Es la de un indio quiere llorar, güey. ¿Cómo iba? No sé, güey. No sé, güey, es una rola que... Bueno, un Sí, indio, o sea, sí güey. la conozco, güey. Un Sí. indio quiere llorar. Que se enamora de una güera y no sé qué más, qué mamada. Bueno, pero total, decidimos hacer Hoy no este... estamos aquí para hablar de canciones No, culeras. estamos aquí para hablar Canciones de canciones chingonas. chingonas, güey. Canciones de peda, De pedos. güey. De pedo, güey. De amor, de desamor. Así es. Ya que ayer, bueno, esto lo estamos grabando el domingo. Ayer sábado... Domingo 29 de septiembre del 2019. Ayer, sábado 8. 28, murió José José a los 72 años de edad. No recuerdo. Bueno, se murió, Se murió. Valió. tenía cáncer de páncreas, Sí, se llevaba sufrió. un ratote luchando contra eso y ayer murió en un hospital en Florida. Es triste morir en un hospital siempre, güey. Sí, y más en el contexto en el que él murió porque se supone que ninguno de sus hijos o familiares podía ir a visitarle. ¿Por qué, güey? Había pleito legal. Está como con Juan Gabriel, güey. ¿Te acuerdas que cuando murió no estuvo nadie con él, güey? Porque supuestamente tuvo pleitos legales con su representante y estaban peleando las canciones, güey. Entonces había problemas y nadie murió. Estuvo cuando él murió. Pero aparte porque murió muy deprisa, ¿verdad? Sí, se murió de la nada, güey. Sí, fue impactante también. Sí. Bueno, ¿qué nos puedes decir de José José, hermano? Bueno, primero que nada, José José era la verga, güey. Yo creo que es de los mejores intérpretes que ha tenido el mundo, güey, no solo México. O sea, José José, él, su voz era excepcional, güey. Y cabe recalcar que él sí era músico, ya que era Ajá, bajista de jazz, la contrabajista. antes de ser cantante. Y para los que no sepan mucho de música, para ser músico de cualquier instrumento de jazz, necesitas mucho conocimiento musical. Él a fuerzas estudió, no puedes aprender a tocar jazz de la nada. Sí, entonces, de que era un músico muy completo, era un músico muy completo, José José. Supo seleccionar bien las canciones. Yo ahorita te puedo decir fácil, tres canciones de él que me marcaron, güey, así de toda la vida. Ahorita hacemos un top. Sí. Y pues era buen pedo, vato. Literal, era buen alcohólico, Era buen pedo. era buen pedo. Nuestro profesor, para los que no saben, somos egresados de la carrera de música. Sí. Nuestro profesor, y que él es el coordinador de la carrera, fue músico de José José. Me parece a Sammy, Se parece Porto. a Sammy, Saludos, Porto. Porto. Y pues es triste, güey, porque se acaba de morir Camilo Sesto. Así murió Camilo Sesto, ya se había muerto Juanga, murió Rocío Dúrcal, sigue Murió vivo Chabelo. Chabelo, fue padrino de primera comunión de De José José José. José, sí, es lo que Y yo sabía. todos lo sabíamos, ¿no? Sí. Solo por si lo habías olvidado, pero estoy seguro que también sabías. No, pues, o sea, es mal pedo, güey. Pero pues es una leyenda, güey. Ese güey no se va a morir nunca, ahora sí. O sea, en contexto musical yo creo que nos deja a muchas cosas. La técnica que tenía, el porte que La tenía, interpretación, más que nada. interpretación. Sus canciones, las que digo, las supo escoger.
¿Qué canción cantar, güey? Sus canciones, la forma en que las cantaba. Los que arreglos. Que... Nadie las canta ni las ha cantado como él. Yo creo que la canción más famosa debe ser la del Triste, ¿no? Sí, el Triste. He escuchado miles de versiones en YouTube. Unas sí. muy buenas, güey. Pero no, le llegan, güey. No. De hecho, hay una versión en YouTube de un vato que la toca con estilo flamenco. Ya, está chingoncísima esa versión, güey. Pero sigo prefiriendo mil veces la de José José. Seguía trabajando, güey. José José seguía trabajando. Sí, sí. Aunque ya estaba, entre comillas, retirado. Sí, seguía presentándose. Sí, sí. Y creo que José José es una muestra de, digamos, hasta dónde puede llegar el... Los vicios, güey. Los vicios, el degenere humano. Sí, como una mala decisión, güey, puede... Juntarte con malas personas. ¿No? Puede arruinar tu vida. Sí, güey. Sí. Porque él estaba rodeado de la peor gente que podía tener en ese momento. Que lo llevó a las adicciones, a la bancarrota. A la bancarrota, a las drogas, se acabó su voz. Se acabó su voz. Y algo muy parecido a Julio César Chávez. Pero como somos músicos, nos pesa un poquito más. Sí. A ver, tú, ¿qué crees que nos pegó más? O a México en general. ¿José José o Juan Gabriel? Juan Gabriel, güey. Sí. Sí, Juan Gabriel. Y yo no soy fan de Juan Gabriel, déjame decirte. A pesar de que estamos grabando esto en Ciudad Juárez. Pero tiene una buena cafetería. Sí, para la gente de Ciudad Juárez. Los que no han ido al restaurante de Juan Gabriel, se llama Chevillote, está enfrente de su casa. Enfrente, sí, enfrentito. Si eres de Juárez, obviamente sabes dónde está la casa de Juan Gabriel. Tiene anuncio de que son billares, pero eso es en la noche. En la mañana es un restaurante. Un buffet. Excelentísimo. No tienen cocinero, tienen chef, hay que recalcar eso. No es un cocinero, es un chef. Nunca hacen muchos platillos, pero por lo mismo. Ajá, claro. Y siempre es diferente el menú. Varía un poquito, sí. Sí, pero... Y los domingos tienen menudo, que al parecer es legendario. Sí, no hemos ido en domingo. Pero no, al restaurante de Juan Gabriel tienen que ir a verlo si son de Juárez. Sí, sí. Volviendo a José José, pues yo creo que es una pérdida sensible para el contexto musical. Es que ya no hay buenos cantantes. Sí, como que era la última gran estrella musical. ¿Napoleón sigue vivo? Sí, ¿no? Sí, pero es mexicano. No estoy seguro, pero también es muy bueno. Sí, sí, o sea, lo que me refiero es... De hecho, José José tiene chingamadral de discos tributo. Sí. De hecho, no estoy seguro. Que uno es tan horrible. Sí, eso te iba a decir. Hay uno que es un tributo a José José que le hicieron un chingo de bandas de rock. Sí. Entre ellos, Panteón Rococó, La Maldita Vecindad, el Profeta Cuba, Julieta Venegas. Sí. Ese Molotov. Ese disco está bien culero. No lo escuches, neta. Está muy culero. No, creo que nada más la de DLD está chida. Canta la de... Mi vida. Creo. He rodado de ya para que pide todo y sin medida. Sí. Sí, pero ese disco en sí está culero. Tiene versiones jazz de sus canciones que esas sí están muy paras. Que yo creo que es realmente lo que él quería, ¿no? Pero se vendió un poco más al público mexicano que no consumía jazz. Sí, fue más a... Fue más comercial. A la gente en comercial, sí. Sí, pero recalcamos, él era músico de jazz. De hecho, estoy seguro que los arreglos de sus canciones él metió mano. No sabría decirte. No, no, pero quizá. Muy probablemente estuvo ahí cuando hicieron ese disco tributo. Y sus canciones son muy icónicas, güey. Neta, güey, nunca faltaba en el karaoke. ¿Quién canta una de José José? Sí, sí, en las pedas, güey. En las pedas. De hecho, hasta es meme, güey. Puede servir metalero, pero canta las de José José. Sí. De hecho, ¿viste el microbús que pasaron ayer? ¿No? Cuando se enteraron de que murió, pues todos empezaron a poner la música. Y en un microbús allá en la Ciudad de México, van todos así agarrados, todo el microbús lleno, y empezaron a cantar el Triste, creo. Todo el microbús, así como, ah, caray. Sí. Le hicieron homenaje en la colonia donde nació. Yo ayer fui a comer al Cielito Lindo,
y tenían su mix de José José. En las Sí. tiendas ya, en Sanborns, güey, ya está. Ah, sí, los de Sanborns sobándose las manos, güey. Con Pero, dinero. dinero de José José. Sí. Hay que recalcar que José José no compuso ninguna de sus canciones. Ajá. Ninguna. Era nada más intérprete. Sí, José José es un gran cantante, es un gran intérprete, pero no es compositor. Que no lo desmerita, porque en lo que hizo, lo hizo de una manera Bueno, sí. De excelente. la mejor forma que la podía hacer. ¿Tiene su serie de televisión, güey? ¿En serio? Sí, tiene su novela, güey. Ah, yo no sabía. Sí, yo no la vi toda. ¿Cómo se llama? José José. Oh, creo que El Príncipe, la canción, creo que se llama. La Antes o pasaron después en la... de Luis Miguel. Antes. No sabía. Sí, fue antes de la de Luis Miguel. Supongo que pronto estará en Netflix. José José, ahora en Netflix. Estoy seguro que sí, güey. Yo no la vi, pero no la vi completa, más bien. Espérame, para la pregunta. ¿Estaría más extrema que la de Monty Crew? ¿Motley Sí. Crue? No sabía que tenían serie también. Tienen serie documental, no sé qué. Y si es, ya ves que esos güeyes estaban bien locos. Vamos a esnifar hormigas con Ozzy Osbourne. No sabía eso. ¿Qué? ¿Sniffar una hormiga? Ajá. Sí, una vez, bueno, me estoy desviando, pero una vez retaron a Ozzy Osbourne en una gira. $5 a que te sniffas esas hormigas, va. Te las sniffó, ¿Qué pedo, güey? era Ozzy Era el bueno así, güey, el que Osbourne. queríamos. Sí. Y me imagino así la serie de José José no metiéndose coca. No, recuerdo un capítulo de la serie, güey, donde José José ya tiene un chingo de feria y quiere comprar una casa, güey, para su mamá, creo. Y va a ver las casas y encuentra casas bien chingonas y todo. Y creo que su representante lo convence de que no compre casa, de que compre pinturas, güey, de que compre arte. Y le dice, no, güey, el arte es una inversión, siempre le vas a poder sacar mucho provecho. Total, compró las pinturas y creo que eran falsas o algo así. Lo Y chinga. se queda sin la. Simón. A la vez. Sí, eso sale en la serie. La fase 12. Si alguien sabe más de la serie de José José, ahí que nos diga, porque yo no sé nada. Simón. No, yo no la vi toda, pero de eso sí me acuerdo. ¿Algo más que agregar de José? Esto va a ser un simposio rápido. Sí, es más bien un tributo. Sí, simposio tributo. Simposio tributa, José José. ¿Algo más que agregar de él? Pues no, güey. Tengo una historia. El profe Corona, para los que lo conocen, de la escuela de música, él es un cantante que estudió en Italia y todo. Dijo que fue a un concierto que él le abrió a José José. Él abrió Sí, José. él le abrió el concierto. De hecho, creo que fue aquí en Ciudad Juárez que tocó la orquesta sinfónica de la Ajá. universidad. Que le abrió el concierto todo. Y salió José José. Y que le agradeció y empezó a hablar con el público. Y empezó a cantar. Y que los monitores, para lo que no sepan, los monitores son unas bocinas que están enfrente del cantante Para que se para escuche. que él se escuche cómo se escucha allá afuera, cómo escucha el público. Pero es una para los músicos, para que se guíen. ¿Sí? Que en el monitor se escuchaba la voz de José José. Y él pensó que afuera se escuchaba la verdadera voz. Pero que hacía playback. Bueno, no hacía playback, sino que afuera reproducían la grabación. Pero que José José no hacía playback, güey. Así de culero como cantaba. Así cantaba, güey. O sea, cómo salió. Sí. Pero eso no salía al público, salía a la grabación. Pero él siempre cantó. A pesar. A culero, pero él cantaba, güey. O sea, no entiendo. Él estaba cantando. Y se escuchaba en el monitor su voz. Él cantando culero. Sí. Y los músicos lo escuchaban a él cantar culero. Pero afuera sonaba La la grabación. grabación. Pero no hacía playback. Bueno, se puede decir que sí, pero él siempre cantó. Qué raro.
No, pues es como que su orgullo, ¿no, güey? De que, no, pues es que yo vine a cantar. O sea, pero era José José ya... De sí, que... ya enfermo, güey. Ah, ok. Eso habla bien de él, güey. A medias, pero bueno. Yo tengo una anécdota, no es mía, es de Saúl. Ajá. O Saúl nos decía que su mamá trabajaba en un hotel donde aquí venían todos los artistas a quedarse. Sí, que venía alguien importante y se quedaba así, no sé qué tener. Y resulta que su mamá ahí conoció a Julio César Chávez, conoció a Arjona. Ah, pues de hecho, él nos contó que Julio César es su padrino, ¿verdad? Sí, Julio César es su padrino. Sí, cierto. Y ahí con... Eso está grabado en el simposio, vayan a buscar ese capítulo, no recuerdo cuál es. No recuerdo qué. Sí. Creo que fue el primero en el que vine yo, güey. Entonces era Viejos Cochinos, ¿no? Sí, es de Viejos Cochinos ese. Búsquenlo, ahí viene sí, Saúl, sí, cuando nos cuente la historia de por qué Julio César Chávez es su padrino de bautizo. Y por ejemplo, porque es boxeador. Y porque es boxeador, sí, güey. Sí, no me acordaba. En una de esas, su mamá y su papá conocieron a José José. Ajá. Y algo pasó con Saúl ahí, no recuerdo. Pero conocieron a José José, creo que hay foto. Sí. Sí, igual que con Julio César. Sí, no me quiere bautizar al otro chamaco. Sí, con mucho gusto. Está chingón. Sí, güey, mi padrino es José José. Qué chingón. Pues, ¿quién nos queda todavía vivos? No sé. Kalimba, güey. No. ¿Kalimba canta chido? No, o sea, digamos ya señor. ¿Chabelo? Bueno, Chabelo yo, no se va a morir nunca. No, Chabelo no canta. Nos queda... Vicente Fernández, güey. Vicente. Ese güey también ya es el próximo, yo creo, güey. Ah, también que se va primero a Cepillín, güey. Cepillín. Alex Lora, güey. Ah, el otro día en la ruta vi un tipo, dije, este güey le agradaría un chingo a Manuel. Era como mezcla de Gus Rodríguez con Alex Lora. ¿Neta? Sí, pero con lentes así de esos que te recorre toda la cara, de visera. Sí. Pero como tornazo. Ah, este güey es el tipo de Manuel. Gus, Gus. Así Gus, soy Alex Lora. Alex, ahora soy Gus. ¿Qué otro músico viejo nos queda? Emanuel ya está viejo, ¿no? Sí, también. Miguel Bosé. Bueno, no, no. Sí está viejo, pero lo estoy metiendo en un costal donde no. Sí. El Ricardo Montaner. Porque aunque haga música cristiana, su voz está muy... Está muy bueno. Pues creo que nomás Napoleón. Rafael. ¿Rafael no está muerto? No. Julio Iglesias. ¿Cuarto? Ah. Ricardo Montaner. Sí. Y alguien que nadie se acuerda, pero Chavela Vargas, güey, sigue viva. Sigue viva. Tiene con 90 y tantos años. Sigue cantando. ¿Y canta bien todavía? No, pero. Chavela, pero sigue cantando. Chavela Vargas. Bueno, yo creo que el más importante ahorita sí es Vicente, ¿no? De los que quedan vivos. Sí, sí. Sí. Y ya. Pero pues ya es que no se quiso hacer el trasplante, porque los trasplantes son de gays. Y él no es gay. Esos son hombres. Esos son hombres, no mamadas. A ver, vamos a hacer un top de canciones de José. ¿Un top qué? ¿Top? Top 5 canciones de peda de José José. Como si fuera... Desde la más baja. Sí, como si fuera lista de Spotify. Ok. Yo creo que la más baja de ese top 5, que aclaramos ninguna es mala, sería la de la que hice de... No recuerdo cómo se llama, que pide un aplauso para el amor. Ya olvidé. Es una canción muy buena. Sí. Pero yo creo que esa sería la 5, la menos llegadora. Ajá. ¿No? Luego sería La nave del olvido. Ah, gran canción. Sí, esa está muy chingona. Sí, está muy perra. Sí. Luego yo pondría en gusto personal El triste. Ajá. Que también pues, nadie le discute, güey. Los mejores. Almohada. La Ajá. pondría como top 2. Y la número 1, la de Amnesia, güey. Si no has escuchado Amnesia, no mames.
Para mí esa es la mejor canción que interpretó José José. A ver, ahora voy yo. Yo no voy a meter el triste porque odio cuando está choteada una canción. Es muy buena, güey. Es muy buena. Es a lo mejor la mejor que ha cantado José José, para mi gusto. Ajá. Pero yo no la metería en ese top. ¿Sería mención especial? Sí. Ok. En el quinto lugar sería quizá La nave del olvido. Uh-huh. En el cuarto sería... ¿cómo se llama? Si me dejas ahora. Que curiosamente me gusta más cómo le canta Camilo César. Pero es cuestión de gusto. Uh-huh. En el tercero sería 40 y 20. ¿Nota? En el segundo sería Vamos a dar más tiempo. ¿Sabes cómo? ¿Cómo va? Qué difícil es cuando las cosas están bien. Sí, eso está muy bueno. Y en el primero es la de Adiós, princesa. Ajá. ¿Sabes qué? Sí. Adiós, adiós, princesa. Espero que hayas hecho lo mejor. Sí, como mencionó Marífica, porque no la mencionaste, quiero mencionar a Payaso. Ah, Payaso. También quiero mencionar la de Volcán. Quiero mencionar, como mención honorífica, también... Oh, ahorita la tenía en mente. ¿Cuál? Ah, la olvidé, me la olvidé. ¿Cómo? Se me olvidó, güey. Ah, no. Pero, a ver, di algo, me acuerdo. A ver, Payaso, deja que entra Payaso. Ay, ya se me olvidó. ¿Sabes lo que dicen por ahí? ¡Pobre ruiseñor! ¿Cuál es esa? No sé, pero mira, vamos a checar algo. Vamos a buscar qué dice en internet sobre cuáles son las top canciones de José José. En Spotify. Vamos a ver. Guacha, güey. ¡Oh! No, no se llama Yo Olvidé. Se llama Lo Pasado Pasado. Ah, bueno. Sí. El número uno está El Triste. Ajá. La segunda es Amar y Querer. Almohada. Ajá. Lo Pasado Pasado. La Nave del Olvido. Él. He Renunciado a Ti. ¿Cuál es él? No sé. Lo que no fue, no será. Lo que un día fue, no será. Vamos a darnos tiempo. Vamos a darnos tiempo. Lo Dudo. Preso. Pero lo dudo. Amnesia, que es la que yo puse en número uno. El Amor Acaba. Payaso. El Amor Acaba. Amor, Amor. Volcán. Ah, Amor, Amor, que recordemos es de Juan Gabriel. Sí. Que está chingoncísimamente cantada por José. Buenos días, amor, 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 ¿qué tiene tu cara? Eso es como para una novia, ¿no? Sí. Vamos a ver. Aquí viene Adiós, princesa también. Sí, está bueno. Pues, José José, si te fuiste al infierno por pedo, estoy seguro que... ¿Dónde crees que esté, güey? ¿En el cielo o en el infierno? Yo que en el cielo, güey. Ese güey sufrió un chingo. Llega al cielo bien borracho, ¿no? Encontras el sopiño. Pues, sí. No encuentro el nombre de la canción que te iba a decir, güey. Pero, ¿no te acuerdas de cómo va? No, o sea, sí sabía, pero ya lo olvidé. Ah, el simposio eso ya activado. ¿Por qué? Que ya lo olvidaste, pero ya lo olvidé. Ándale. Pues, creo que, a menos que mandarle un plato de la canción, sería todo. Esto fue algo pequeño, especial, el simposio tributo. Lástima que los otros puntos no vinieron. Son culos. Y todos son culos. Güey, aquí hay una noticia de hace una hora. A ver. Dice:
El último sencillo de José José fue un dueto de reggaetón con su hija Sarita. ¿No lo escuchaste? No. Yo sí. Tras la muerte de José José, los fanáticos han explorado algunos momentos poco conocidos de su vida. Uno de estos, cuando el príncipe de la canción incursionó en el reggaetón con su hija menor Sarita. ¿Sí? Ah, se fue al infierno, güey. Sí, se fue al infierno, güey. Decidido. Sí. Pero aquí viene algo bien interesante, güey. ¿Dónde está? Aquí está. Sarita persuadió a José José a cederle las regalías de su trabajo, güey. ¿De todo? Sí. Esto es lo que me da a entender, güey. Es de que próximamente tenemos a Sarita en todo México, güey. Yo no sabía que existía, güey. Pero mira, mira cómo es de cochino el mundo, güey. Ya el simposio, ya tenemos otro tema, güey. ¿Cómo es de cochino el mundo, güey? Que se acaba de morir José José. Su hija lo persuadió para cederle todas las regalías de su trabajo, güey. Hoy más que nunca, güey, se están vendiendo y reproduciendo las canciones de José José a lo estúpido, güey. Dinero, dinero. Sarita va a agarrar una cantidad millonaria que no nos imaginamos, güey. En los que el día de mañana, güey, sus canciones pues, van a estar en la radio. Y principalmente la que grabó con José José. O sea, ya, vea viendo, güey. Recuérdate este nombre. Sarita va a ser la nueva estrella de México, güey. Eso, o a menos que le pase lo mismo que a José José. ¿Que se muera? No, le entre el gusto por la coca, güey. La chingada. Puede ser. Pero sería poético. Sería poético. Pero no, güey, o sea, así cochino es el dinero, güey. Maldito dinero, maldito Televisa, maldito AMLO. Neta que sí. Maldito patriarcado, por eso. Mira, de hecho, AMLO, aquí viene, lamenta la muerte de José José. A ver, yo no veo, güey, yo me quiero leer. Y le puso Milenio, güey. Yo quiero leer, a ver. Ah, mira, está en Chihuahua. ¿Qué dice? Ah, pero no viene en texto, solo en video. Sí, no podemos poner el video porque nos tumban. Pero yo voy a hacer la parodia de AMLO lamentando a José José. Sería algo así como: quiero externar con mi hija a la familia. Este de Pepe al cuadrado, ¿verdad? Cantautor. Que no era cantautor, güey. Sambo. Ah. Pueblo mexicano. Vamos a dar los recursos al pueblo para que se pongan una mega peda en su honor. La beca. La cuarta transformación va. Ya estoy. Me cansa. Ok, quiero recitar una de las frases mías favoritas de una de sus canciones, que obviamente es la de Amnesia. ¿Sí? Aquí dice, güey. Que la persona le cuenta que ellos dos fueron amantes. ¿Simón? ¿Sí? De eso se trata la amnesia. Y aquí viene: me temo que lo suyo es un error. Yo estoy de hace tiempo sin amor. Lo último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Mami, esa frase, güey.
No mames, güey, cantada por José José. Sí, güey, pues sí, como... Eso duele, güey. No, pero es que lo estás viendo desde el otro lado. No, no es que él no quisiera admitir que no le pegó, sino que le está diciendo puta, güey. No, yo siento que más que nada está diciendo que lo lastimó mucho y ya lo hirió, güey. Bueno, si lo ves desde el contexto moderno, es así como esa chingadera no me importa. Quiso ser progresista. Pues sí. De hecho, se me ocurre, analizando canciones de José José. No mames. No, yo creo que eso es para otro día. Sí, eso es para otro día. De hecho, pensamos que no íbamos a avanzar, pero llevamos media hora hablando de José José. Sí. Creo que es suficiente. Suficiente con este simposio tributo. Despídete, Manuel. Pues... nos vemos y un pésame para la familia de José José. La neta, qué mal pedo que se haya muerto, pero José José, neta, que no va a ser olvidado tan fácil. Toma dos, ¿quién era José José? Sí. Bueno, pues sí, una pérdida, no un pésame a su familia porque ni los conozca de chingada. Pero es lo que se supone que tienes que decir. Sí, pues yo no. Ah, bueno. Espero que haya dejado, digamos, toda la coca que no se metió oculta por ahí. Y hubiera estado chido que hubiera dejado algo así como un One Piece. ¿El One Piece de José José? One Piece de José José. La cocaína será del que la encuentre. One Piece, ponte verga, prendele al carbón, compa. Nos vemos. Sí, ignoran eso, familia de José José. Suave.